Bueno, estamos viendo los caminos ambientales de Jun. En el programa electoral, y todavía ni siquiera hemos tomado posesión de la nueva corporación, decíamos, hablábamos de los caminos ambientales, que muchos criticaban, muchos decían que no se iba a poder hacer. Estábamos viendo esa primera panorámica y ahora vamos a subir hacia arriba, vamos a ver cómo llevamos ya el trabajo empezado. Hemos empezado ya a trabajar en los caminos ambientales y lo estamos haciendo en una zona de Jun preciosa. Yo puedo decir que este es el mirador de Jun. Este puede ser uno de los miradores de Jun porque lo podemos ver, ¿no? Estamos viendo toda la parte del pueblo antigua que está allí, está en esa zona. Estamos viendo también toda la parte de Morquiles, de la urbanización Los Morquiles. Hacia allá, hacia la izquierda, podemos ver San Jerónimo, toda la urbanización, las viviendas bioclimáticas, las viviendas domóticas, todas las viviendas de San Jerónimo, de la urbanización San Jerónimo. Y ahora nos venimos hacia esta zona porque quiero que veamos varias cosas. En primer lugar, estamos enfocando ya a lo que es la pista de pádel. La pista de pádel es que queríamos inaugurarla ya próximamente. Queremos tomar posesión el día 11 de junio y si no salen mal las cosas, la pista la podemos estar inaugurando o ese mismo día o en los próximos días, quizás el lunes siguiente a esa fecha. Pero estamos viendo también el BAU Norte, la vía de alta capacidad que viene hasta Jun. Estamos viendo un lugar que se está ya terminando. Estamos viendo perfectamente cómo se divisa desde aquí todo lo que es la parte de lo que es la vía de alta capacidad, pero en su margen derecha estamos viendo lo que es el carril bici con una entrada espectacular hacia Jun. Y es un carril bici que va iluminado absolutamente, la gente puede pasar por ahí y vamos a hacerle incluso una propuesta a la delegada del gobierno para que ella venga en bicicleta en una visita oficial, y este es un reto para María José Sánchez, que sé que lo va a tomar y le va a encantar, porque la delegada del gobierno tiene mucho interés en esta vía de alta capacidad que va de alguna forma a vertebrar toda la zona norte metropolitana, que es la zona naturalmente más deprimida de toda la vida y que ahora se va a convertir en una zona de acceso importante. Y ya viendo todo esto, lo que vamos a hacer es también pues un poco trabajar en otras cosas. Vamos a ver cómo los caminos ambientales también están ya empezando por la zona de las Encinas y ya hacia allí nos dirigimos. En este mismo momento nos dirigimos hacia allí. Y estamos ya en la zona de esparcimiento familiar. Como se puede ver, están todavía trabajando. Ahora mismo el riego por goteo se está instalando en estos momentos. Y podemos ver la zona infantil que se está generando al fondo. No olvidemos que esta zona infantil es una zona previa a los parques infantiles que hemos prometido que vamos a hacer 3 más como el que hay en Avenue Bella, ¿no? Vamos a acercarnos. Ahora mismo este es un parque que no lo paga el ayuntamiento, lo paga Iberdrola, por supuesto. Mientras tanto, nos vamos a apañar mientras vienen los recursos para hacer los 3 parques que habíamos prometido, que son parques impresionantes como el que hemos hecho en Avenue Bella. No olvidemos que el parque infantil de Avenue Bella es el mejor de toda la provincia de Granada, incluida la ciudad. Es decir, hemos hecho una maravilla aquí en Jun y podemos estar contentos de poder desarrollarlo. Pero vamos a verlo, ¿no? Porque esta es la zona, ahí hemos visto las mesas para las familias, pero podemos ver también al fondo la circunvalación de Granada, lo que es el BAU Norte, que hemos visto antes desde arriba, desde mucho más alto. Podemos ver que está llegando hasta aquí. Y esta es la zona infantil, que al igual que la de Avenue Bella se ve ahora mismo pues en paños menores, ¿no? Podemos ver que están los elementos sin colocar todavía, pero se van a colocar inmediatamente, ¿no? Es decir, estamos hablando de una obra y una inversión muy importante, que si observamos hacia allá, pues vemos a la gente trabajando para en la fecha que tenemos prevista, que es justo después de tomar posesión como la corporación nueva, y yo como alcalde, pues esta es la obra que están previstas. Y vamos a seguir viendo zonas.